no es una medida, en plan una onza de karate. ¿Sabes lo que es onza? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. ¿Perdona? Con esta campaña publicitaria, la Interprofesional del Aceite de Oliva de España intentaba concienciar a la sociedad de la importancia del correcto envasado del aceite de oliva en la hostelería. ¿Pero ha surtido el efecto deseado? Los sellos agroalimentarios son calidad, origen, tradición, garantía y sobre todo historias de origen España. ¿Quién recibe la PAC? ¿Qué edad tienen? ¿Hay más hombres o mujeres? Hoy respondemos a estas preguntas. 400 especies de aves, el 60% de todas las especies de Europa, las podemos observar en España. Nuestro país se ha convertido en un destino preferente para la práctica del turismo ornitológico. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y precisamente por ello, pues si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, nosotros tenemos calor. Y si toca disfrutar de un maravilloso día de primavera, pues es lo que hacemos, hablar de campo desde el campo. Ya habéis visto en el sumario, mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más. Arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo vamos a hacer conociendo las conclusiones de un estudio que la Interprofesional del Aceite de Oliva ha encargado referente al grado de cumplimiento de la normativa correspondiente a la presentación de los aceites de oliva en hostelería. Vamos a ver. La Interprofesional del Aceite de Oliva de España presentó en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente un informe que analiza el grado de aplicación del Real Decreto 895/2013 sobre el etiquetado y envasado de los aceites de oliva en las salas de restauración. Nosotros como Ministerio, desde luego España como principal productor mundial de aceite de oliva y exportador, pues tenemos que ser, yo creo, los que lideremos y seamos punta de lanza en la defensa de un producto tan nuestro como es el aceite de oliva, y desde luego tenemos que cuidar, tenemos que defender, tenemos que promover todo lo que es la calidad del producto. Por eso yo me alegro profundamente que desde España hayamos sido capaces de poner en marcha esta normativa. De las conclusiones del informe se destaca que el cumplimiento de la norma en hostelería es de un 88%, 7 puntos más respecto al informe de 2016. Tanto consumidores como hosteleros coinciden en que esta normativa mejora la valoración de la marca España. Hay que dar las gracias a muchos miles de hoteleros españoles que han sabido cumplir una norma y encima cumpliendo la norma estaban haciendo las cosas bien. Es cierto que hay gente que siempre se salta la norma y hace, pues también. Lo único que voy a hacer es exigir que se cumpla la ley, o vamos a hacer que se cumpla la ley, pero no más, porque si no, al final, pues las pequeñas cosas no nos dejan ver la grandeza de, en este caso, de lo que ha hecho el sector del aceite de oliva. Otra de las conclusiones que se extrae del informe es que la campaña Perdona ha servido para informar y concienciar a la sociedad española de la existencia de la norma y sus virtudes. Ahora el 72,2% de los consumidores asegura que pone atención en el tipo de envases de aceite de oliva que le ofrecen los establecimientos hosteleros, y el 68,6% exige que se les sirva correctamente envasado. Yo creo que independientemente de lo que podamos hacer desde la administración, nosotros estamos dando cuenta que el sector está haciendo las cosas bien y además está comprometiéndose cada vez más en hacer las cosas y seguir haciendo las cosas bien. Y hay una cosa que yo creo que también es importante, que también está trabajando muy bien la Interprofesional, que es el tema de la promoción. La promoción hemos conseguido este año, en los programas de la Unión Europea, en el que seamos el país con mayor porcentaje de programas de promoción aprobados por la Unión Europea, pero es que además tienen especial incidencia los programas aprobados para Interprofesional relacionados con la presencia en los mercados, tanto en el mercado interior como en los terceros países. Y estamos hablando, por supuesto, de presencia y de programas en China, Taiwán, Japón, estamos hablando en Estados Unidos y, por supuesto, los programas que estamos dentro de la Unión Europea en Alemania, Reino Unido, Holanda y Bélgica. ¿Sabes lo que es onza? Es una unidad de medida, o sea, no. ¿Una parte de algo? Es chocolate negro. No sé. Pues un trocito de chocolate, por ejemplo. ¿20 gramos? ¿5 gramos? No sé, no tiene que ser mucho.
25, puede ser. El trozo de chocolate. 30. Pues yo diría que lo del chocolate. 28. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues continuamos en directo al grano. Ya veis, como todas las semanas, una nueva palabra escondida. Onza es la palabra que os proponemos esta semana y que al final del programa, como siempre, pues conoceremos. Esta semana nos la ha enviado Marta Laperal desde el puerto de Santa María, en Cádiz. Así que muchísimas gracias, Marta. Y a todos los demás, pues os animamos a que nos enviéis esas palabras escondidas, ya sabéis, a directoalgrano@cadenalocal.tv o un mensaje al teléfono 686-813538. Y ahí el equipo de Directo al Grano rápidamente recuperará esa palabra para todos nosotros. Continuamos directo al grano y lo que no se recuperan son las sensaciones que el sector productor tiene con respecto a la negociación de los acuerdos de libre comercio con Mercosur. La verdad es que es complicado, ya el sector ganadero en su día se opuso a este tipo de tratados por considerarlo realmente lesivo para el sector europeo, pues por nuestro sistema de producción y además por el sistema de producción que estos cuatro países que componen Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, tienen y que la verdad es que nos ponen en pues inferioridad de condiciones. La verdad es que FEPEX, que es la Federación de los Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas y Plantas Vivas, la verdad es que ha puesto el grito en el cielo porque con respecto a 2016, el análisis que han hecho de 2017 marca que la balanza comercial es cada vez más perjudicial para Europa. La Comisión Europea es muy optimista y dice que para primavera quiere tener ya el acuerdo cerrado, pero lo cierto es que hay muchos sectores implicados que no están de acuerdo con esta firma y que pues piden mayores garantías o directamente incluso que no se haga el acuerdo. Así que veremos a ver cómo va evolucionando toda esta situación, que es importante para todos nuestros productores. También ahí ayudamos al productor buscando el producto español, buscando el producto nacional. Continuamos en directo al grano y ahora vamos a viajar por toda España y lo hacemos con nuestro tractor, como siempre. Viajamos por toda España porque queremos conocer del origen de Origen España, que es una asociación que aglutina a pues denominaciones de origen y a IGPs, en definitiva marcas de calidad españolas. Lo que hace es aglutinar y defender los derechos de estas marcas y sobre todo divulgar sobre las bondades que tiene un producto amparado por estas marcas de calidad. Así que os dejamos con los secretos de tu mesa. En España tenemos una gran mancha de productos de calidad, de denominaciones de origen, de IGPs. Recorriendo cada punto se hace todo el mapa de España. Esto sería el mapa de los sellos, desde luego. La historia es una historia muy larga. Y mi familia desde tiempos inmemoriales ha residido aquí, ¿no? Yo soy la cuarta generación de mi familia que vivimos aquí en esta tierra. Pensemos que cuando hablamos de calidad hablamos de esfuerzo. Sí, yo creo que es un reconocimiento y un orgullo al trabajo que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. El sistema de elaboración es el sistema tradicional, es el sistema que se ha utilizado siempre. Pues se fue transmitiendo de generación en generación. Es el día de hoy que yo sigo usando la cueva de mi abuela. Los productos con denominación de origen nacen en un territorio determinado porque se dan unas condiciones ambientales determinadas y porque hay una población con una cultura especial. Es el entorno, son los vientos, son las aguas, es el mar, es el ambiente, es todo. Todo hace que el producto salga como acaba finalmente, ¿no? El producto que hacemos solo se puede hacer en esta zona, en esta región montañosa. En cada zona geográfica encontramos un producto distinto y una historia diferente. Tenemos un suelo que es único y es que sin este clima y las formas de elaborar no se podría conseguir este producto. Todo el mundo definiría lo que es la región, lo que es la zona, pues es como un potecito, ¿no? Que está toda la esencia de lo que es el sabor, el gusto, la tradición de aquí, pues ahí lo está metido todo eso, ¿no? El sello le da la garantía y el sabor de este sitio donde estamos. Nosotros hacemos un producto y ellos van a comer ese producto y van a saborear todo esto que tenemos alrededor. Los sellos son calidad, origen,
Tradición. Garantía. Y sobre todo, historias. Aquí estamos nosotros y hacemos una cosa diferente a lo que hacen otros y que queremos que se nos conozca por eso. Digo, son productos vivos y cuanto más cariño le das, pues mejor está, ¿no? No hay más. Seguimos tradiciones y creo que eso no debería de perderse nunca. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable continúa bajando esta semana. Su valor es de 183,90 euros por tonelada. La cebada pienso también baja. Ahora su valor es de 178,75 euros la tonelada. El maíz grano sigue al alza y se coloca en 178,72 euros la tonelada. El limón baja, su precio es de 39,50 euros los 100 kilos. La naranja continúa a la baja y se coloca en 32,08 euros los 100 kilos. La pera blanquilla continúa estable con un valor de 55 euros los 100 kilos. El calabacín desciende, su precio es de 24,77 euros los 100 kilos. La judía verde tipo plana, por el contrario, al alza y ahora se valora en 198,46 euros los 100 kilos. La patata sube y ahora su precio es de 43,55 euros los 100 kilos. La zanahoria se estabiliza esta semana con un valor de 40,48 euros los 100 kilos. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues ahí tenéis esos precios agrícolas. La primera de las entregas relativa a precios, ¿no? Luego, un poquito más adelante, tendremos esos precios ganaderos. Como siempre os decimos, es muy importante que el productor cobre un precio digno por sus productos para garantizar que sigue en el medio rural. Se habla mucho del despoblamiento, se habla mucho de ese relevo generacional y tenemos que tener en cuenta que una parte muy importante para solucionar todo eso es vía precio, vía renta. La política agrícola común, las ayudas de la PAC tienen su importancia, pero yo creo que lo más importante es que el productor, ese agricultor, ese ganadero, reciba ese precio digno para que la explotación sea rentable por sí misma, que yo creo que es lo que a todos nos gusta. Continuamos en directo al grano y llega el momento de hablar de PAC y lo hacemos precisamente con el apoyo del Banco de Santander, un banco que con sus productos específicos, con su experiencia, con su red de oficinas, la verdad es que también a la hora de tramitar la PAC está a nuestro lado, precisamente porque en Santander Agro son conscientes de que nos estamos jugando una buena parte del trabajo del año. Hoy queremos conocer cómo se reparte la PAC, quién la solicita más mujeres que hombres, ¿en qué rango de edades se sitúa el mayor número de beneficiarios de la PAC? Pues estas preguntas tienen respuesta precisamente en el informe que ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, relativo al ejercicio 2016. Se ha confeccionado un estudio que clasifica a los beneficiarios de la PAC según criterios como la naturaleza jurídica, el sexo o la edad. De esta forma, del análisis de los datos a nivel nacional, se desprende que el 38,78% del total tienen más de 65 años y percibieron una cantidad que supuso el 26% del total de pagos. Aproximadamente el 9% tiene entre los 25 y los 40 años y percibieron un total cercano al 13%. El 52,5% de los solicitantes son de entre 40 y 65 años y percibieron un 59,5% de los importes totales. En lo que se refiere a la diferenciación por sexo, en 2016 las mujeres beneficiarias de la PAC supusieron un 37,30% del total de perceptores.
Finalmente, en lo que respecta a la naturaleza jurídica, el 92,5% de los perceptores fueron personas físicas, que percibieron un 62,95% del importe total de las ayudas, y un 7,5% de los beneficiarios fueron personas jurídicas, que percibieron el 37,05% del importe total de la PAC en 2016. ¿Sabes lo que es onza? ¿Una onza? Como para pescar. Pues para mí es una onza de chocolate, por ejemplo, un trozo de chocolate. Una onza de chocolate, ¿no? Cangrejos o algo de eso, no sé. A ver, también es una unidad de medida, puede ser. Se me viene... Pues 100 gramos menos. Vamos a ponerle 18 gramos. ¿50 gramos? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenemos. Onza es la palabra que os proponemos esta semana y que al final del programa pues dejará de ser palabra escondida y pasará a ser una palabra recuperada. Como siempre, gracias a vosotros y gracias también al equipo de Directo al Grano. Continuamos analizando la actualidad de estas semanas y una de ellas proviene de un informe encargado por la Fundación Artemisan sobre el impacto socioeconómico de la caza. Resulta que el gasto asociado a la actividad cinegética se encuentra en torno a los 6.400 millones de euros y además genera más de 180.000 puestos de trabajo. Yo creo que con estas cifras debemos de apoyar una actividad que no solamente ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que económicamente supone mucho para nuestro Producto Interior Bruto y que cada año ingresa en las arcas de Hacienda más de 600 millones de euros. Así que yo creo que hay que tratar con respeto, insisto, y hay que ayudar a esta actividad a que siga contribuyendo a las arcas españolas y a cuidar el medio ambiente español. Y de medio ambiente, si queréis, seguimos hablando, porque vamos a hacer turismo, pero no un turismo cualquiera, vamos a hacer un turismo de naturaleza y un turismo ornitológico, y lo vamos a hacer a través de este vídeo que presentamos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. España es un país con una notable variedad de paisajes y presenta una extensa red de espacios protegidos que acoge a una importante diversidad de especies. Poder observar casi 400 especies de aves, aproximadamente el 60% de todas las aves de Europa y en entornos tan privilegiados, han convertido a España en un destino preferente para la práctica del turismo ornitológico. La mayor parte de sus aves más emblemáticas son fácilmente observables. El treparriscos y el quebrantahuesos son todo un símbolo de las altas cumbres. El buitre negro es abundante en el extenso bosque mediterráneo. Allí convive con una de las joyas ornitológicas de España, el águila imperial. En los humedales se dan densidades extraordinarias. En estos enclaves habitan aves en peligro de extinción, como la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca. España alberga también importantes zonas esteparias. Allí viven aves tan singulares como la ganga y la ortega. El sisón y la butarda son sus especies más espectaculares. En las bellas costas españolas se concentran multitud de aves marinas. Bajo la superficie, algunas aves como la pardela cenicienta danzan con los delfines. Las Islas Canarias atesoran muchas especies que solo viven allí, como el pinzón azul o las palomas turquí y rabiche, que habitan en una selva única,
la laurisilva. Y en las fechas del paso migratorio, millones de aves cruzan España en su largo viaje hacia África. El paso por el estrecho de Gibraltar es memorable. Así es España, un paraíso para las aves y también para el turismo ornitológico. La ternera de entre 180 y 300 kilos baja. Ahora su precio está en 392,62 euros los 100 kilos de canal. El cordero entre 12 y 16 kilos también baja y su valor es de 545,55 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S al alza y ahora cuesta 146,68 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos baja y se cotiza en 56,36 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, sube su precio, que ahora es de 162,75 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M no cambian esta semana. Su precio es de 72 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo baja su valor. Es de 173,65 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo también a la baja esta semana y se coloca en 61,84 euros los 100 kilos. Bueno, pues ahí tenéis esa segunda entrega de precios agrarios, la correspondiente a los productos ganaderos. Pues como siempre os decimos, necesitamos ese precio digno y nosotros podemos hacer mucho por ayudar a esos productores a que lo consigan. Tenemos que buscar ese producto para que los supermercados, esos mercados, esas tiendas, busquen también a su vez ese producto nacional porque es el que más venden. Hablábamos antes de las quejas por los acuerdos estos que se están negociando con Mercosur. Imaginaos si eso sale adelante, tal y como está previsto, ¿en qué posición van a quedar estos productores? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ese producto español y luego lo demás pues será cuestión de otros, pero por lo menos nosotros esa responsabilidad la habremos cubierto. Y llega ahora ya el momento más importante para muchos de vosotros, que es conocer el significado de esa palabra escondida, que en unos segunditos va a dejar de ser palabra escondida y va a pasar a ser palabra recuperada. Ahora mismo. Onza. Cada una de las 16 partes en que se divide la libra, equivalente a 28,75 gramos. Bueno, pues una semana más, objetivo cumplido. Ya tenemos una palabra escondida, menos una palabra recuperada más. Esta semana le ha tocado el turno a Onza. Y gracias a vosotros, gracias a los amigos que nos envían cada semana esas palabras escondidas y gracias, por supuesto, al equipo de Directo al Grano, pues hemos conseguido recuperar una palabra una semana más. La semana que viene, otra palabra escondida más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo y, muy importante y que nunca se os olvide, hecho con las botas puestas, bien limpias y bien atadas para evitar traspiés. Y como siempre os decimos, antes de terminar el programa, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos y vayamos donde vayamos, necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.